Ay, qué calor tan fuerte, el sol quema mi piel verdosa, el programa va a comenzar y yo que no he podido llegar, porque se me tenía que antojar un muégano y tuve que ir a la tienda. ¡Ah! ¡Caray! ¡Qué calor tan bárbaro! ¡Tan brutal está haciendo! ¡Mateo, Mateo! ¿Ya está lista mi nieve de doble de mango? Y para Calaco su nieve de limón con refresco de cola. Y tú, Henry, ¿de qué sabor vas a querer? ¡Ah! ¡Ya estamos al aire! ¡Ya estamos al aire! ¡Empieza con las noticias ya! ¿Qué, qué? ¿Cómo? ¿Cómo no puede ser posible? ¿Quién se durmió? Padrino, después hablo con usted. Y es en serio, ¿eh? ¡Córrale ya! Este es un noticiario ¡Qué monstruo! Yo soy Paco Copo y estoy muy contento de que nos acompañen una emisión más. Y estas son las noticias más importantes. El gas metano de los eructos y flatulencias, o pedos mejor dicho, ¡qué vulgares! De 90 vacas hicieron que una granja lechera en Estados Unidos explotara. La concentración de estos gases y una carga electrostática fueron las responsables de una gran explosión. La policía reportó solo una víctima, una vaca que fue atendida por quemaduras. ¡Caramba! ¿Entonces hubo leche quemada? ¡Móchense entonces, móchense! Leche quemada, leche quemada. ¡Qué recuerdos cuando era niño en mi natal Oaxaca! Disfrutaba yo una riquísima nieve de leche quemada. ¡Qué recuerdos, qué recuerdos! ¿Qué no se suponía que eras de España? Ya te está afectando la calor, muchacho. Jolines, tío, que sí, voy en camino, hombre. Que me pegue en el baño, Jolines. Casi me cacha. ¡Ay! ¿Qué le estará pasando, pobre muchacho? Ese acento español más bien parece de Tecamachalco. ¡De Asturias, tío, de Asturias! ¡Lo escuché! ¡De Asturias! Ya, ya escucha voces el muchacho. En otras noticias menos ardiente, los pasajeros de un vuelo en Siberia estaban listos para despegar cuando el piloto pidió ayuda para mover el avión que pesaba 50 toneladas, lo mismo que empujar 28 autos. El frío fue tan intenso que congeló las ruedas al suelo y no tenían forma de moverlos. Los 70 pasajeros se lo tomaron a broma y el avión, gracias a su ayuda, pudo despegar. Menos mal, el hielo hizo de las suyas. Bueno, al menos este vuelo no iba a Hawái o todos terminarían helados. En otras noticias, estudios hechos por la Universidad Nacional de Australia han definido un cambio en el comportamiento de las aves. Desde el cambio de anidación, es decir, el momento en el que ponen sus huevos, hasta que es la menor cantidad de pollitos y el tamaño de ellos. Esto debido al cambio climático en la naturaleza. Y para profundizar en el tema, tenemos en el foro a la señora Abete Filú. ¡Pase, señora! ¡Pase! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué gusto, Paquito! Oye, esta situación es indignante. Con este calor, mis hijos ya no son carpinteros. Parecen avestruces. Además, he perdido 4 casas. Oh, señora, esta situación que está viviendo de primera mano me parece terrible. Terrible, es más que terrible. Imagínate nada más. Mi esposo y yo, por cierto, saludos, cielo. Mi esposo y yo solos no podemos alimentar a criaturas tan grandes. Además, como te comento, me tiraron mi casa 4 veces, Paco. Pero, señora, hemos cambiado de casa 4 veces. Pero, señora, dígame, ¿ha solicitado pero, ayuda Paco, a las autoridades? No, es que las cosas se ponen más complicadas cada vez. Señora, pero... A ver, es que esta primavera solo puse 2 huevos cuando años anteriores ponía 5 o más. Y mis hijos eran de tamaño normal, aparte la vecinita esa, ya sabes, doña Lulú, me contó que en su casa... ¡Mateo, sácala! ¿Pero qué está pasando? ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! ¡Me dijo que me iba a hacer brillar! ¿Qué está pasando? ¡Venga! ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo con esta señora! ¡Mateo! Yo te pedí que consiguieras a un experto en el tema, no a una chismosa. Bueno, tú me pediste a alguien que estuviera informado del tema.
Pero me refería a un científico o un ornitólogo que estudia las aves, no a una habladora. ¡Ah! ¡Seguimos al aire, muchachos! ¡Úscale! ¡Quítate! ¡Vete! ¡Ya! En fin, amado televidente, pero bueno, lo importante es... ¡qué barbaridad! ¿Ya se dieron cuenta de lo que está provocando el calentamiento global? ¡Cargas electrostáticas! Fríos y nevadas extremas y un calor intenso en todo el mundo. Pero a todo esto, ¿usted sabe qué es el calentamiento global? Bueno, son las alteraciones de la temperatura y del clima. Estos cambios pueden ser naturales, pero el humano ha tenido la mayor culpa. El uso diario de los autos y las grandes fábricas expulsando nubes negras han incrementado las temperaturas. Por eso es tan importante hacer conciencia de cómo estamos cuidando nuestro planeta. ¡He dicho! ¡Ay! Pero todo esto hoy nos los va a platicar, explicar un poco Henry en su entrevista con el profesor Sueva. Pero ahora mejor vamos con Máximo Extremo y su nota verde. Cuéntanos, querido, ¿qué nos traes esta ocasión? Paco, no ha llegado Máximo. Mi querido Paco, mejor manda pausa. ¡Ay! ¿No podrías decir eso con señas? Bueno, vamos a una pausa. Estamos en ¿Qué Monstruos? ¡Ay! No puedo creer que los humanos aguanten los rayos ultravioleta. De verdad que hace mucho calor en esta zona. Ya no llego, me da el váguido. ¡Órale, qué padre! Soy su amigo Cejo Cejón. Vamos a una pausa. Estamos en ¿Qué Monstruos? ¡Órale, qué padre! Ya regresamos a ¿Qué Monstruos? Su amigo Cejo Cejón. Al fin he llegado. He cruzado un desierto entero. Muchacho, ¿dónde has estado? Todo mundo te busca. Pues fui a comprar algo de comida, pero el sol está terrible. No entiendo cómo los humanos viven de esta forma. Ah, es un misterio de la vida. Pero muchacho, no tenías que salir a buscar comida. Tenemos cafetería. ¿Qué? ¿Nadie te lo informó? ¿Qué? Ah, olvídalo. Corre, que ya es tu turno de tu sección. Este niño es muy despistado. ¡Úscale! ¡Corre! Estamos de regreso a nuestro programa ¿Qué Monstruo? Y me alegra anunciar que está con nosotros Máximo Extremo y su nota verde. Así que Máximo, adelante. Gracias, mi querido Paco. Perdona la demora. No pensé que los humanos vivieran con estas condiciones tan extremas. Eso les pasa por no cuidar el planeta. ¡Qué bárbaros! Comenzamos con la nota verde. Imágenes impresionantes que captan el momento en el que se forma un tornado de fuego. Servicios forestales intentaron controlar la situación. Lluvias torrenciales crean estragos en todo el país. El incremento de las lluvias en los últimos años inunda las calles de las ciudades más importantes. Por eso y muchas cosas más es necesario hacer cambios importantes en nuestros usos y costumbres de cómo tratamos al planeta. Muchas especies que he puesto a investigar están extinguiéndose. Tenemos que evitar tirar basura. Son muchas cosas que debemos tener en cuenta. ¿Por qué no pueden cuidar al mundo? Mi piel está toda irritada. Las cremas que uso ya no son suficientes. Tengo necesidad de tomar agua. Se despide de ustedes su monstruo y alienígena preferido, Máximo Extremo. Mi querido Paco Copo, regresamos contigo al estudio. Caray, Máximo, no sabía que el calor te afectara tanto. ¿Por qué no vas a relajarte? Toma algo en la cafetería y al rato te paso una cremita de aloe vera para que no te arda tu pielecita. Bueno, continuemos con este noticiero que no es nada serio. Vamos con mi querido Henry Grimaldi, que está con el profesor Albóndigo Sueva. Henry, todo tuyo. Gracias, Paco Bolas. Digo, Paco Copo. Claro, me encuentro con el profesor Albóndigo Sueva otra vez para poder profundizar en este tema. O eso espero. Según un experto y reconocido científico que ha estudiado el tema del calentamiento global. Cuéntanos, profesor Sueva, ¿qué está ocurriendo con este fenómeno? Y esta vez sea más concreto, porque a nuestro señor director no le gusta tanta palabrería. Ups, eso lo dije o lo pensé. ¡Ya, Henry! ¿Cómo entraste, lobo narcisista? Te dije que le pidieras una cita a la secretaria. Pero bueno,
No faltaba más que vinieras a establecer tu duda conmigo. Yo soy el científico más brillante. Además, es un tema que a todos nos debe preocupar. Pero menos habladuría y más explicación. Solo da vueltas, profesor. A ver, ¿quién es el experto? ¿Tú lobo o yo suevo? Ay, mira, hasta bajé mi micrófono. Uy, qué carácter. Se parece a un profesor que yo conozco. Pero en fin, dígame, ¿por qué está ocurriendo el calentamiento global? Ah, para esclarecer, o mejor dicho, para que entiendas y que no digas que hablo muy avanzado, existe un fenómeno invernadero. Es un fenómeno natural de nuestro planeta. Fenómeno que se crea por diferentes gases que rodean la atmósfera terrestre. Estos gases retienen la radiación del sol que entra en el planeta, haciendo posible clima para vivir. A ver, profesor, eso de la radiación se refiere al calorcito que el señor sol nos manda, especialmente a espectacular, único, irreemplazable que soy yo, ser viviente. Bueno, está bien. Y lo de terrestre es de la Tierra, correcto, ¿verdad? No le digo, ¿por qué tiene que estar hablando lenguas chuecas? ¿En serio? ¿Osas interrumpirme? Lobo lelo, narcisista, obtuso, no se puede contigo, ya me voy. Oiga, ya se fue el mono. Oye, Paco, te dije, ese señor está más loco que el camarógrafo que está enfrente de mí, le patina el coco. Bueno, voy al estudio. ¡La cortina! ¡Santas nevadas, no puede ser! ¡Henry, consigue la información! ¡Y después regreso contigo! ¡Mateo! ¡Mateo! ¿Qué es ese escándalo? Es la señora Tefilú y sus señoras. ¡Compórtense y sus comadres! ¡Compórtense, señora! ¡Váyanse para allá atrás! ¡Quieren entrar a la fuerza en el canal! ¡Para más! ¡Pues contrólalas! ¡Para eso te pagan! ¡Qué barbaridad! Espero que el señor director Fernando no esté viendo esto. ¿O podría correrme? Bueno, continuamos con la sección de Siriaco el Calaco, que recorre los bellos lugares de Puebla. ¡Mateo! ¡Mateo! ¡No dejes que entren! ¡No dejes que entren! Con mucho gusto, mi querido Paco. Mis queridos amigos, ¿cómo están? Los saluda su amigo Siriaco el Calaco. Miren qué hermoso lago. ¿En dónde me encuentro? Esa pregunta es fácil de responder. Estoy en el lago de Valsequillo, a 15 minutos de la ciudad de Puebla. Pero este fantástico día, quiero hablarles de una súper y maravillosa obra, la presa Manuel Ávila Camacho, o conocida también como la presa de Valsequillo. Quiero comentarles que esta presa fue construida en el año de 1946 y es, digamos, la cisterna más grande de la ciudad de Puebla. En esta presa se juntan las aguas del río Atoyac y el río Alceseca, que dicho sea de paso, además de ayudar con el consumo del agua de la ciudad de Puebla, riega los campos de Tepeaca, Tecamachalco y parte de Tehuacán. Por otro lado, el estado de Puebla riega a los municipios de Chipilo, Los Molinos y parte de Atlixco. Ah, y también Izúcar de Matamoros. ¿Qué les parece? Sorprendente, ¿verdad, amigos? Además de venir a visitar la presa de Valsequillo, ustedes pueden... ¡Oiga! ¿Qué le pasa? ¡Oiga! ¡Igualada! ¿Qué le pasa? ¡Paco! ¡Paco! Regreso contigo al estudio. ¡Igualada! ¡Vámonos! ¡Ay, qué bárbara! Bueno, gracias, Siriaco. Solo espero que estés bien. En fin, ese contingente sí que tenía mucha energía. Pero me da gusto anunciar que tras una plática de la turba que azotaba el set, ya ha quedado disuelta. Y pues tenemos una nueva colaboradora. Eso creo. Henry, querido, dime que pudiste convencer al profesor Sueva. Necesito cambiarme, maquillaje. Ayuda. Te estoy diciendo que no. ¿Qué? ¿Estoy al aire? Pues avísenme. Paco querido, amigo, ya lo conseguí. Te voy a comentar que aquí el viejito este se tomó su té de pasiflorina, o sea que viene siendo un té de azares. Bueno, profesor, continuemos. ¿Podría decirnos qué hacer en efecto que usted mencionó antiguamente? ¿Qué se hace? Bien, Henry, la atmósfera de nuestro planeta, principalmente, tenemos agua en vapor, ¿sí? Dióxido de carbono, bien. Óxido nitroso, metano y ozono.
Con la radiación entra en la atmósfera. Esta toca a las partículas de gases que entran en estado de vibración, generando un aumento de temperatura. La radiación que sale de la capa terrestre es emitida por el conjunto de estos gases. Cuando la energía sube, se concentra en las capas de la mesósfera. Pero la actividad humana hace que el exceso de metano, óxido nitroso y dióxido de carbono sea imposible expulsar tanta radiación. Así que la radiación regresa a la Tierra, creando constantemente choque de energías y las temperaturas aumentan. No se sabe, ¿sabe? Creo que es una de poblanos. Entonces, aunque es un efecto normal y necesario, es lo que nos permite que la Tierra tenga una temperatura muy estable. Con los distintos cambios, lluvias extremas, calor extremo y fríos, la Tierra intenta decir que paremos. Hay que considerar energías limpias y amigables. Vaya, vaya. Oiga, profesor, ¿qué consejo nos puede dar? ¿Qué hacemos para evitar y ayudar a nuestro planeta? ¿Ya ves, lobo, lelo? Obtuso, sordo, ya he dado el consejo. Reduzcamos el uso de vehículos, transporte colectivo, uso de bicicletas, evitar tirar productos innecesarios como botellas de plástico. Cuando estas son calentadas por el sol, sueltan gases que incrementan el efecto. Hay que ser conscientes. El planeta trata de recuperar su balance. ¡Se está volviendo loco! ¡Planeta sabio! ¡Hay que hacer conciencia! Ups, tranquilo. Creo que el té de la Plasiflora, o sea, azar, no le hizo efecto. Sigue de gruñón. Bueno, en las palabras de este galán, la temperatura aumentará por tanta contaminación. Entonces, disminuyamos los contaminantes para tener un planeta limpio. Y forma para ustedes la guapura de Henry Grimaldi. Vamos al estudio. Ya puede irse. Ya, váyase. Ya me voy. Ya me caíste la gordo. Cortina. Adiós. Bueno, Henry, para ser honesto, no es lo que yo esperaba. Pero bueno, continuamos con las noticias. Tengo que rescatar este noticiario. Paco, ya lo tenemos más notas. ¿Qué? Mejor aprovecha el tiempo y presenta a la nueva colaboradora. Adiós. ¿Qué? Pues si no hay más remedio, espero que no tengamos mal esto. Pero bueno, esto me da mala espina. Pero bueno, querido televidente, estamos en nuestra recta final. Pero antes, de concluir, quisiera presentar con gran placer a la señora Tefilu, la nueva corresponsal de espectáculos. ¡Paco! ¡Paquito! ¡Qué gusto! Voy a poder dar todas las noticias junto a ti, ¿eh? Porque te comento, te platico y te exhorto que gracias por la invitación. Todo esto es resultado de maravilla. Pues resulta que yo te puedo ser la mejor conductora aquí en el noticiero ¿Qué? De tu programa. ¿Qué? Ni en sueños. Más plumífero cabeza de flores mal hecho. Este programa es mío. Fuera. Puede ser la posibilidad, Paquito. Bueno, fuera. Largo de aquí. Sáquese. Bueno, es un placer. Bueno, esto fue ¿Qué Monstruos? Yo soy Paco Copo y nos vemos a la próxima. Mateo, tengo que hablar contigo.